Hoy te traigo un alimento que es milagroso porque sirve para aliviar problemas digestivos, diarreas, estreñimiento, colon irritable o si quieres mejorar cuadros gripales, tanto en adultos como en niños, incluso sirve para la menopausia o si deseas dejar de fumar o el alcohol. ¿Te imaginas algo así? Bueno, te digo que existe algo milagroso para todo esto y que seguro que no lo estás aprovechando. Te lo presento, este alimento es el kuzu. Hoy voy a contarte todos los secretos del kuzu porque tiene un montón de propiedades terapéuticas y es muy usado en macrobiótica. Yo lo suelo utilizar en mi consulta con personas que tienen problemas digestivos y también lo usamos en casa con nuestros hijos y nosotros. Y en todos estos años he visto que es un excelente complemento para tener en nuestra despensa o botiquín. Pero tengo que advertirte que todo lo que se comercializa como kuzu no es kuzu, por eso en la primera parte de este vídeo voy a decirte cuál es la planta correcta de donde se elabora el kuzu, te voy a decir qué es el kuzu, vamos a ver los beneficios que tiene para la salud y luego en la parte final o en la segunda parte te mostraré qué gusto tiene. El kusu, cómo se conserva, cómo se usa en cocina y cómo puedes usarlo para que sea terapéutico. Y ojo que tiene truco. Este es uno de esos vídeos que tienes que guardarte para cuando lo necesites y que tienes que compartir con tus amigos y familiares para que mejoren sus vidas. Por eso, cada segundo de este vídeo contiene información muy importante. Muy resumida y no sobra nada. Así que aleja tus manos del teléfono, disfruta del viaje y acepta este gran regalo que he preparado para ti. Mi nombre es Mariano y te doy la bienvenida a mi Escuela de Nutrición Macrobiótica, donde cultivamos la salud infinita para vivir como realmente nos merecemos. Antes de empezar, me gustaría avisarte que ya está abierta la inscripción para el retiro macrobiótico de fin de semana que haremos de forma presencial en España. Aquí debajo, en los comentarios y en la información de este vídeo, te dejo el enlace para que reserves tu lugar y nos podamos conocer personalmente. Muy bien, para empezar, creo que es importantísimo que sepas qué es el kusu. Se lo conoce también como kutsu o koutsou, y viene de las raíces de la planta pueraria tumbergiana o de la pueraria matsun. De estas raíces se obtiene el almidón que es el kusu, una pasta blanca, seca y dura. Su consumo es muy popular en Japón, aunque se ha extendido a muchos países de Oriente, y de hecho, en la medicina tradicional china, se lo conoce como gengen o como se pronuncia eso hoy las palabras son un poco difíciles. Y está considerado una de las 50 hierbas fundamentales necesarias para asegurar un buen estado de salud. En la medicina macrobiótica eh, se usa bastante como remedio natural, no es estrictamente necesario, pero si lo puedes conseguir, puedes eh, sumar, puedes hacer un aporte a tu, a tu dieta, a tu vida. Por tanto, tiene un fin terapéutico y más adelante te voy a enseñar cómo prepararlo, pero también... En la cocina es muy interesante porque el kuzu toma una consistencia gelatinosa y sirve para espesar y dar textura a las salsas, sopas, cremas o mermeladas. De hecho, uno de los primeros vídeos que hice en este canal fue una mermelada casera sin azúcar en la que utilizo el kuzu como espesante natural. ¿Qué nutrientes aporta el kuzu? Tiene hidratos de carbono, fibra y minerales y es rico en componentes fitoquímicos de gran calidad que son los responsables en gran parte de sus propiedades medicinales. Y estos son los beneficios más importantes para la salud. En primer lugar, el Kusu potencia los intestinos y el sistema inmunitario. Gracias a su fibra y a sus flavonoides, te equilibra la flora intestinal por su efecto prebiótico, mejora la absorción de los nutrientes, activa el sistema inmunitario, regenera las vellosidades intestinales y restaura la movilidad peristáltica, que es lo que favorece las evacuaciones. Es decir, sirve para potenciar todo el sistema digestivo. Por eso es muy útil en caso de estreñimiento, diarrea, gastroenteritis o colon irritable. Y también es ideal para las úlceras de, y ardores de estómago porque protege y cicatriza la mucosa estomacal. Así que el estómago, el intestino y en general todo el aparato digestivo te lo van a agradecer. Estarán van a estar muy felices de recibir tu curso. Obviamente que tienes que acompañar el curso con una dieta terapéutica como las que nosotros recomendamos. Eh, porque no sirve de nada tomar kuzu si después no te cuidas tu dieta no tiene sentido el kuzu también es útil para problemas cardiovasculares una de sus cualidades es la de dilatar las arterias y venas de modo que la sangre circula más libremente actúa pues como un antihipertensivo que disminuye la presión arterial y reduce la ansiedad y por esto no solo que protege el, al sistema cardiovascular, sino que mejora la visión. Además, baja el nivel de triglicéridos y el colesterol LDL en el plasma sanguíneo. Y como es un vasodilatador, el QSU también tiene beneficios para nuestro sistema nervioso, ya que favorece el riego cerebral, reduce el estrés y el insomnio. También relaja y se usa para tratar cefaleas y migrañas. También mejora la capacidad cognitiva y está recomendado en la hiperactividad infantil, ya que es fácil incluirlo en la dieta de los niños, disuelto en zumos, en sopas de legumbres, en cremas, en porridge de avena o incluso en las leches vegetales. ¿A que te parece un alimento milagroso? A que sí, pero esto no es todo, hay todavía más y ahora te lo voy a contar, pero antes de seguir me gustaría decirte que si quieres que YouTube te muestre mis próximos vídeos, tienes que suscribirte al canal, activar la campanita y darle a un me gusta así no te pierdes nada para mí es un placer hacerte estos vídeos pero me da pena si te los pierdes el curso también sirve para aliviar los dolores de cabeza la medicina tradicional china nos dice que el curso es excelente para prevenir y combatir los dolores de cabeza y cualquier tipo de neuralgias por si fuera poco el curso también tiene un efecto antiinflamatorio y antimicrobiano que sirve para prevenir un montón de enfermedades y también el kuzu sirve para mitigar el cansancio físico. De hecho, en Oriente se lo considera un complemento alimenticio revitalizante que sirve para reducir la debilidad física y la fatiga, probablemente por esas cualidades antiinflamatorias y antioxidantes que tiene. No me quiero olvidar de decirte que el kuzu no tiene ningún efecto secundario, no se le conoce toxicidad ni siquiera en dosis elevadas. Y ten en cuenta que hace miles de años que se utiliza en Oriente. Yo lo uso desde hace muchos años, tanto en mi familia como en mi consulta, con la gente que asesoro en nutrición, y siempre ha sido un excelente aporte a la salud, siempre. Así que puedes usarlo con total tranquilidad. También el Cusu es muy útil para dejar el alcohol y para dejar de fumar. Tiene un efecto disuasorio en la ingesta de alcohol. Además, tiene una acción ansiolítica muy buena para dejar el tabaco y otras drogas. ¿Y por qué el kusu también es bueno para los problemas respiratorios? Porque tiene una capacidad de suavizar la mucosa pulmonar. Y si en algún momento sufres de procesos infecciosos como resfriados, tos, bronquitis o asma, incluso en alergias con rinitis, Resulta excelente el Kuzu cuando lo tomas junto con la ciruela Umeboshi. En caso de gripe, reduce la fiebre, favorece la transpiración y calma la congestión y los dolores. Sería genial en este punto que si alguien quiere dejar en los comentarios aquí debajo todos los beneficios del Kuzu que he dicho, va a ser genial, así tenemos toda la lista completa. Muy bien, hemos hecho la parte Yin de este vídeo, la parte sutil, intelectual, qué es el Kuzu, para qué sirve y ahora vamos a la parte Yang, a la parte práctica. Pero antes me gustaría advertirte que no debes confundir el kusu con el root o rus. Se parecen por su aspecto y porque ambos sirven para espesar, pero el rus eh, proviene de una planta que no tiene las propiedades medicinales que tiene el kusu. Siempre que compres kusu... Asegúrate de que sea de las plantas que te he dicho al inicio del vídeo. Y más allá de todos estos milagros del kuzu, tienes que tener en cuenta que la base de la salud es una alimentación adecuada, una alimentación fisiológica. Por mucho kuzu que tomes, si luego no te alimentas de forma equilibrada, el kuzu no valdrá para mucho. Siempre te recomiendo que actúes con sensatez, que utilices los alimentos principales como tu medicina y todos estos complementos, como el kuzu y otros complementos, que añadan riqueza a tu dieta, pero que la dieta en sí misma tiene que ser equilibrada. Y si te interesa saber cómo aprender a equilibrar tu dieta y no sabes cómo hacerlo, yo conozco a alguien que puede enseñarte. Debajo en los comentarios te dejo un enlace. Vamos ahora con la parte práctica. ¿Qué sabor tiene el curso y cómo se suele vender? No sabe a chocolate, te lo advierto. Pero lo bueno es que se trata de un sabor neutro, se camufla muy bien en cualquier alimento, incluso en el chocolate, y pasa desapercibido, así que se combina tanto con lo dulce como con lo salado. No lo tienes que tomar tapándote la nariz, así que no te preocupes. Aunque puedes encontrarlo a la venta en cápsulas, yo te recomiendo que lo compres suelto para diluirlo en agua y así hacer diferentes preparaciones. Suele venir en pequeños trozos, como si fueran rocas blancas, todas rotas. ¿Cómo se conserva el kusu? Se conserva en un lugar seco a temperatura ambiente. Yo lo que hago es ponerlo en un frasco de vidrio con tapa, en, un, en el lugar donde guardo las especies, condimentos, patas de araña, etc. Puede durar mucho tiempo y no caduca. ¿Y cómo se prepara y se toma el kusu? Si lo que quieres es usarlo como espesante natural, para la cocina tienes que disolverlo en agua fría. Lo mezclas bien con una cuchara y te quedará un líquido blanco y ya lo tienes listo para añadir a cualquier infusión, té, caldo, leche vegetal y luego se calienta durante 5 minutos removiendo constantemente y vas a ver cómo va espesando poco a poco. Lo suelo poner en las sopas de legumbres para hacerlas más digestivas y darles más textura. Para que te hagas una idea, si necesitas espesar un cuarto de litro de líquido, vas a necesitar de 3 a 5 gramos de Kuzu, que es como una cucharadita de postre. También puedes usarlo como remedio natural. En este caso tienes que diluirlo. Se toma caliente, calentito, y de una a tres veces al día, siendo muy adecuado que la primera de las dosis sea en ayunas, especialmente en caso de problemas intestinales. En medicina macrobiótica tenemos una preparación que se llama ume -yo Kusu, como estamos hoy con los nombres, hecha con Umeboshi, Shoyu y Kusu. Es una receta que le enseño a mis estudiantes porque es un remedio muy eficaz para reforzar la salud, vivir más años y para bajar la fiebre. Pero necesitaría dedicar un vídeo aparte para esto, así que lo dejamos para otra ocasión. ¿Conviene tomar Kusu en la menopausia? Sí, porque entre sus componentes hay sustancias que regulan los niveles de estrógenos. Es una alternativa natural, realmente, eh, para reducir los sofocos, sudoraciones, insomnio y otras molestias del climaterio. Además, yo te recomiendo que cambies tu dieta si estás atravesando esta etapa de tu vida que es una etapa importante la mujer no debe comer como el hombre somos diferentes y tenemos necesidades diferentes con el cambio también de nuestra edad y nuestras situaciones si tú quieres profundizar en esto tengo un curso espectacular en la escuela que se llama sabiduría de mujer para tratar todos los temas de la mujer es algo realmente interesante te dejo debajo en los comentarios y en la información del vídeo el enlace para que eches un vistazo ¿Pueden tomar kuzu las personas diabéticas? Sí, en la medicina tradicional se ha usado como complemento para la diabetes. A pesar de contener una gran cantidad de almidón, su riqueza en fibra, que es soluble, enlentece la absorción de la glucosa. ¿Y cómo dar kuzu a los niños? El kuzu se puede tomar desde el momento en que el bebé empieza con los sólidos, no contiene gluten y es una raíz fácil de digerir. Se puede añadir al biberón o una, una compota o una crema de verduras, incluso a la crema de cereales que nosotros enseñamos. Me gustaría saber si vas a poner todo esto en práctica o si no lo vas a hacer también, dímelo. ¿Qué opinas? Y déjame aquí debajo un comentario. También te dejo debajo en la información del vídeo y en el comentario destacado un enlace a mis recetas gratuitas y otros recursos que te van a interesar. Te invito a que compartas este vídeo con tu gente por WhatsApp, Telegram, así entre todos difundimos una vida más saludable y hacemos un mundo mejor. Además, mientras te recomiendo que veas este vídeo, me gustaría decirte que recuerdes una cosa muy importante. La salud es una conquista personal. Así que vamos a crear un cuerpo fuerte, un corazón tierno, una mente clara. Mi nombre es Mariano y te mando un gran abrazo. Pura vida. Namaste.